Wolfenstein 3D, el abuelo de los shooters, creado por los señores de id Software, las mentes más grotescas y disfuncionales que te puedes encontrar en el mundo del videojuego, con Romero y Carmack al mando de aquel proyecto, ya sabéis, John Carmack diseñando los motores y Romero entre diseño de niveles y algunas pequeñas ideas principales. En otras palabras, Wolfenstein 3D fue un juegazo, y lo sigue siendo, que ha tenido además múltiples secuelas reboots. Y además que a finales de este mes va a salir la otra secuela de su nueva franquicia de New Order, por bien cuidada por Machine Games, que es el Wolfenstein Youngblood. Pero hoy no vamos a hablar ni de ese juego, ni del original, sino de un fantástico mod, Brutal Wolfenstein. Al igual que el grandioso y violento y fantástico Brutal Doom, este mod revitaliza el videojuego dándole dosis de armas, violencia y hemoglobina jamás vistas. Desde el primer juego, evidentemente. Para ser claros, exactamente, este mod utiliza en realidad la una base del motor del Doom 2, ¿vale? Es decir, es simplemente, este juego es una modificación del Doom 2 para convertirlo en el Wolfenstein 3D. Y recrea milimétricamente cada nivel con más detalles, incluso como nuevos suelos, mejores retratos de Hitler y de escenarios, escenografías, nuevos, salvajes y violentas animaciones de muertes de enemigos, al igual que parecido con el Brutal Doom, donde veremos mutilaciones, agonías y chorreos de constante sangre a borbotones. Es decir, como en el Brutal Doom, solo que con los skins, del Wolfenstein 3D. Y créeme, quedan fantásticamente. Además, otro factor a tener en cuenta es que amplía de forma pantagruélica el arsenal de nuestro amigo BJ Blazkowicz. Sí, si del original teníamos simplemente armas, un cuchillo, la Luger, la MP40 y una puta minigun, la Venom creo que se llamaba, este mod nos amplía el arsenal más aún, incluso pasando por todo tipo de arsenales. Tenemos desde la Thompson americana, un Colt 45, una STG-44, una MP40, dos MP40s en modo akimbo, dos Lugers en modo akimbo, un puto hacha para mutilar a putos nazis. En efecto, un puto hacha. Han metido en el juego un puto hacha. Aparte también de la granada de rigor, que como dije antes, también la podías encontrar en el juego del Brutal Doom. Estas cosas a las que denomino yo siempre una actualización del juego para que siga siendo la polla con cebolla. Poco más se puede decir del juego. Otra cosa que también gustaría destacar es la banda sonora, que ha sido completamente remasterizada, utilizando desde los temas originales del Wolfenstein y también cogiendo otros temas de los juegos nuevos. Además, a destacable, queda también el que este mod utiliza otro, aparte de reciclar esas músicas, utiliza otros efectos de sonido de otros juegos para que quede mucho mejor. Actualmente el mod ya está acabado y salió la versión final, ya que el proyecto quedó bastante fin, se acabó, lo dejaron de hacer por motivos de estos trabajos que agotan mucho, pero el mod sigue siendo todavía activo y uno de los mejores. Lo podéis encontrar en el link de la descripción que os he dejado en este vídeo, para que podáis descargarlo tranquilamente y ejecutarlo con el GZ Doom o con el ZDL, que yo uso siempre para emular varios mods a la vez. Siempre recomiendo que utilicéis, aparte de este, luego uno de texturas y el Bright Maps, que es un mod específico que le mete iluminación al juego. Y creedme, luce de maravilla. En conclusión, Brutal Wolfenstein es un mod de Doom 2, ¿vale? No vamos a negarlo, pero que revitaliza al juego original, le homenajea, le da ese toque que estos juegos de ahora, pero con lo bueno de la vieja escuela. Es una pena que pues este tipo de mods tan originales muchas veces, a veces, no tomen la inspiración, ¿vale? Y es una pena, porque hay gente muy creativa tras estos mods que le puedes meter un estudio y te podrían crear geniales virguerías. Y eso es algo bastante curioso. Desde tenemos el, como indicado, el Brutal Doom, que ha sido una genialidad. También tenemos este, que es una cosa bastante más original, aunque claro, ya que está muy visto en algunas cosas, pero oye, luce muy bien. Y es una cosa muy a tener en cuenta con la comunidad modder.
Lo demás, como dije, este juego le da el toque gamberro, violento, divertido, que emana la saga Wolfenstein, incluso la actualmente, que ya ha pasado de ser una ida de rosca completamente total. Y este es el juego en sí de Wolfenstein. Pero este es el mod. Yo os lo recomiendo. Si no habéis no jugado todavía ningún Wolfenstein 3D y os parece que os puede quedar un poco arcaico, usad este mod. Es como siempre digo, igual que con el Doom. Cuando ya habéis probado el Brutal Doom, ya no queréis volver a jugar con el Doom normal. Os recomiendo simplemente que probéis este mod. Es fantástico. Y bueno, hasta aquí termina esta review. Te ha gustado, ya sabes, dale a like, suscríbete para futuro contenido del canal y si te parece, me puedes dejar una pequeña propinilla en ko-fi.com. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.